Bienvenidos a un nuevo programa Relatos de mi Pueblo, con las historias que vamos cosechando en nuestra visita a cada hogar. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Jorge? Acá bien. Estamos nuevamente. Un poco fresco, sí. Poco fresco, brindándonos a la gente, invitarlos a que se preparen, que se ubiquen para ver un nuevo programa, por supuesto con relatos de nuestra localidad. Ajá. Así que agradecerles a todos los que cada vez son más los que nos acompañan. Nos agradecen lo que la gente puede manifestar, porque nosotros somos nada más que los preguntones a veces, o los que escuchamos, y los muchachos que están ahí atrás, queremos reconocer también, son los que se toman el trabajo de grabar. Así que bueno, un nuevo programa para divertirnos un poco, me parece. Bueno, y hoy la propuesta es Don Minino Barragán. Don Enrique Minino Barragán, porque no quiere decir su segundo nombre. Ajá. Algún día lo vamos a contar. Sí, yo lo sé. Así que les invitamos a compartir estos 40 minutos que tenemos en el programa y, por supuesto, para disfrutar. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Minino Barragán, entonces, toda su historia en Relatos de mi Pueblo. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro querido programa Relatos de mi Pueblo. Seguimos recorriendo hogares, encontrándonos con amigos, y con mucha satisfacción, por supuesto. La verdad que hoy nos han recibido de una manera muy especial, ¿no? Matecito y Perla, que ha hecho unas cosas ricas. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Jorge? Bien, ¿todo bien? Bien. Acá estamos. Gracias cada a Dios. Cada vez mejor, ¿no? Sí. Nos reciben con mucho afecto la gente. Y acá estamos, gente, para compartir un buen momento con amigos. Y hoy tenemos, yo creo, un personaje de Calafate. Uh-huh. El amigo Enrique Minino Barragán. ¿No? Sí. La historia hermosa, la trayectoria de su familia, la de él como deportista, como todo lo que ha cumplido en nuestra sociedad. Así que le decimos buenas tardes, Minino. ¿Cómo andamos? Bueno, buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Jorge. Audiencia. Bien, estamos bien aquí, siempre en familia, como vos decías. Y no, igual quiero felicitar a ustedes, empezando con eso, porque es un programa que para la gente del pueblo local o los antiguos nos gusta siempre estar mirando, y te recordás cosas que a lo mejor vos se te habían pasado o te olvidaste, ¿viste? No, está muy bueno el programa. Me parece que fue una buena idea esa de ir a visitar a, no antiguos pobladores, a gente de Calafate, gente no pobladores, porque hay gente que ha venido hace muchos años, aunque no sea poder, pero está muchos años asentado acá en el Calafate, ¿cierto? Contanos, bueno, la gente te conoce como Minino, mucha gente nueva en Calafate, que sabemos que cada vez hay más. Vos sos nacido acá en Calafate, tu familia, ¿de dónde llegó? ¿Cómo es la historia de los Barragán acá en el Calafate? Bueno, mi papá, justamente mi trabajo que yo estuve de remis, una vez traje un español, lo apellido Barragán. Cuando me vio el cartel decía que le tenía que hacer recuento porque éramos parientes. Y era del País Vasco, eso es lo que me habían dicho a mí, de mi viejo, que era vasco. Vasco. Y mi mamá es descendiente de Italia, italiano. Sí. Tu mamá Badano, ¿no? Badano, sí. Ella vino a los, no me acuerdo bien porque, no sé si es a los 3 meses o a los 3 años, ella nació en Bahía Blanca. Ajá. Y se crió en el Chaltén. El Chaltén no existía en la ciudad, porque en la zona ahí, en la estancia de la Florida, que era de los Macleo. Ajá. Aparte, sí, de doña Pepa, que era tía de mi mamá o abuela, o sea, ella se crió ahí. Tuvo, no sé, 15 años por lo menos viviendo ahí en la zona del Chaltén. Yo tengo fotos donde ella andaba a caballo, de campo, igual que los, sí, hermanos, los Badanos, viste, José, sí, y Antonio, sí, que eran gente, toda gente gaucha. Y mi papá nació del otro lado del lago argentino, en la estancia San Ernesto, viste, San Ernesto, sí, que creo que es el nombre de la calle esa, lleva por ser un poblador de muy antiguo. Ahí la última estancia, no, la última es La Unión. La penúltima. La penúltima, sí, siendo por el otro lado del lago. Sí. Y yo nací acá, Calafate. En Calafate, ¿no? Sí, sí. ¿Qué década?
No se puede decir. No, el 44. Ah, 44. Hace dos días cumplí el año, los 70. Ah, bueno, el 44, sí, sí. Y después de chico creo que nos fuimos a vivir, porque tengo unos recuerdos ahí, un chorrillo ahí en la zona, era la península Perito Moreno se llamaba, ¿no? Antes, donde está Jorge Gorch ahora. La zona, sí, la colonia Perito Moreno. Colonia Perito Moreno. Sí, sí. Más conocida como Las Chacras. Para nosotros eran Las Chacras, exactamente. Todos iban los camioneros caleños allá. Y mi papá cuidaba una chacra que era de Benjamín Gómez, que tenía la estancia acá, el papá de, sí, de, ¿cómo se llama este? Bueno, de Carlitos Gómez. De, y la estancia era de, sí, sí, como dije recién, de Benjamín Gómez. Y la primera que estaba ahí en la península, como decía vos, era la de Ruch, que decían Ruch. Sí. Estaba de la que cuidaba mi papá, Benjamín Gómez. Después estaban la, los Villalba, que en ese entonces la cuidaba este... Vargas, Alfredo Vargas, papá de las chicas acá de Calafate, esta, la Isabel y Negrita, ¿no? Sí, Olinda. Y más allá estaba la, una que no sé si era de él o no, de Jorge Echeverría, la Chacra Amado. Bueno, yo me acuerdo ahí de, tenía 4 años y medio a 6 estuvimos ahí. Y después salimos de esa chacra, ya la salí donde está la chacra que hoy es de Mario Díaz, que era de Casas, Eliodoro Casas. Eliodoro Casas. Esa chacra que está Mario, que ahora está en la parte de la montañita, estaba abajo. Por eso yo digo que la creciente más grande del lago, que fue en el 51, 52, no sé, porque yo nosotros un año antes de la crecida grande, nos venimos acá al pueblo de Calafate. Así que yo creo que, bueno, la tuvieron que sacar la chacra de ahí, igual que la estancia de Chorrillo Malo, porque se había cerrado el glaciar. Y no se podía, no rompía. Siempre antes estaba 2 años y medio cerrado. Viste que cada 4 años se producía una ruptura. Y ese año, por el invierno de mucha nevada seguramente, creció y no se rompía el glaciar. Y llegó creo que a 33, 36 metros. No quiero decir un número exacto porque no quiero meter... Porque hay muchos que ven el programa y guías que por eso... Y pero los subos nos van a corregir. Para eso y bueno, claro, y este 5 o 10 metros subí, más. Si no hubiera quedado 15. he escuchado muchos hablan de 40 metros. 38, 40 claro, metros. Sí. Yo sé que esa casa quedaba 15 metros o 20 metros, la casa donde estuvimos viviendo nosotros, donde está Mario Díaz, pero en la parte de abajo, hubiera quedado bajo el agua, unos 15 metros seguramente. Por eso la corrieron todo. Sí, papá decía que había que el ejército quiso bombardear ahí para que se rompiera el glaciar y eso. Sí. Y no le hizo efecto, ¿no? Claro. Está eso descrito. Claro, el temor era de que si seguía creciendo, cruzara toda la vega de Cerro Buenos Aires y se uniera con el lago argentino de este lado. Se iba a perder la fuerza que yo y capaz que no se hubiera roto nunca más. Claro. Tendríamos el glaciar hasta Puerto Bandero. Más claro. O menos, por el avance. Claro, si no, pero sí. O el hielo amontonado sobre no, la pared. No, ahí algo pasa, porque una vez hablé que yo con una guía, con ¿por qué el glaciar avanza y siempre choca ahí donde está la península? Uh-huh. Y no avanza para el lado del brazo argentino, para, digamos, el canal de los témpanos. Para el canal de los témpanos, sí. Brazo sur, norte. ¿Eh? Uh-huh. ¿Por qué no avanza? Porque llega ahí y no tiene que algo que lo frene. Ahí choca la montaña este lado. Pero de ese lado no. Y una vez hablando con un capitán de ahí, un barquito eso que hacían ahí de camba, que hacían una hora, me decía que no, que hay un barranco muy grande, 300 metros, que cuando el glaciar llega ahí se va desboronando. Uh-huh. Y después con una guía me dijeron que no es así, es por la montaña que viene buscando una ladera así, y que el glaciar tiene en esa dirección. Y ahí son eso que lo estudian los que hacen de guía. No vamos a romper mucho. Hay varias ocasiones lo estudiando, así. Claro, pero sí, no, a mí me interesaba, ¿sabes? Porque yo me llamaba la atención, ¿por qué no avanza? Si ahí no lo frena nadie. Bueno, y después, bueno, a los 7 años, 8 vine a la escuela recién. Lo que hablamos. Acá, Calafate. Claro, ahí a la escuela vieja, donde después fue el jardín, que ahora funciona en la escuela entre adultos, no sé si. Sí, sí, la escuela. Ahí frente. Cerquita del Anónimo, sí, claro, sí, calle Perito Moreno. Sí, sí. Y bueno, y aquí me quedé en Calafate, jugaba al fútbol, trabajé. Vamos a mentir como mienten todos los otros que pasaron en este programa. Acá todos son.
Hay uno, no lo voy a nombrar porque sabía mismo. Nombralo ya se quiere. Pero le faltó ser piloto de aerolínea, ¿no? Piloto de avión, porque hizo de todo. Pero. No, bien. Y por ahí es verdad. Hay gente que tiene memoria y qué sé yo. Y hay otro que dice que no le alcanzan los años para todo lo que ha hecho. ¿Cuántos años sí, tiene? 200 años tiene que tener. Hay una anécdota. La cosa del programa todo, también. Viste que la gente dice, no, yo me acuerdo. Dice, ya estás hablando de la era del Perito Moreno, pero. Había estado con él. Claro, faltó poquito. Si él fue el que le ayudó a encargar el indio ahí en la cuerva licha. Y te digo que todavía faltan algunos entrevistados que tienen para dar. Y otro dice, no, pero vivía enfrente de mi casa. Claro, sí. ¿Qué había? Un edificio de 400 departamentos, en tu casa, enfrente, que todos vivían ahí. Y si no llegaron primero, dice. Después no podía conseguir, o no me gustaba trabajar, no sé, pero no podía conseguir. Hasta los 20 años entré a trabajar en la provincia recién. En Consejo Agrario. ¿Vos estuviste, ya que estamos con el tema, estuviste en la construcción de lo que era el Consejo Agrario? No estaba, yo cuando ingresé, sí, estaba contaron. Ahí en Los Gauchos y 9 de Julio. La casa de Ovidio Gutiérrez. Sí, justamente. Estaba un tal Álvaro, no sé cómo era. Ahí empezó Consejo Agrario. No, yo creo que ya ingresé acá en el... Yo entré en el 66 a la provincia, ahí en el Consejo Agrario Provincial. Estábamos con Alberto Borque, estaba Cochi, y después Pocho Gómez, por supuesto, y no, el viejo, tu viejo que era guardabosque. Pero antes de eso hice de todo, yo era trabajante, ayudante de albañil, ahí en la casa de gallo. Yo vivía ahí entre donde está Quique Vera, 25 de mayo y Los Gauchos, hay una casita de Floro Vera, el papá de Pique. Sí. Y al frente donde está ahora ese el hotel ese era de los Borques. Sí. Ahí viene mi familia. Todo el día yo me pasaba la calle para allá, vivía allá, acá. Era así. Y éramos, de que yo tengo conocimiento, más o menos seríamos entre, para andar más o menos 500 personas. Todo Calafate. Sí. No hubo mucho tiempo que se mantuvo así, viste, no crecía nada. Yo me acuerdo que cuando me casé en el 68 y me fui en el 69 para Gallego, eran 1000 personas. 700 personas, estuvo muchos años, qué sé yo, ponerle del 60 al... No, del 55 al 65, 20 años, se mantuvo entre 600 y 700 personas. No, en aquella época el turismo no había, era toda gente de campo. Sí. Me acuerdo cuando pusieron los palos de luz la primera vez en la calle, que al final de cuarto frente al club los quemaba, viste, para enterrar en el medio de la calle. Había una lamparita hecha de 60, 50, que no había nada, pero igual. Y de ahí, ahí estaba la usina también, la primera usina de Calafate, ahí frente al club. Enfrente al club, ahí, ¿sí? En la zona de los Goldovic. Sí, ahí. Ajá. Que era la casa de Nori y Marleo. Ajá. Y ahí fue. Y la gente de campo usaba de palenque, a los palos y eso, ¿viste? Sí, eran todos barrios. Hay una historia, si se quiere decir, media triste, ¿no? Porque casi todos mis amigos, no todos, algunos, vamos a decir más, algunos de mis amigos han muerto por el alcohol. ¿Qué pasaba? En Calafate, para la juventud no había nada, no había ni un gimnasio, solamente teníamos la escuela, la cancha. Se jugaba no sé si era baloncesto, viste ese canasto en metálico con sí, un pie, baloncesto. Que una pelota desinflada encima de pesada por las tiradas. Y las canchas. Lo que sí, cada uno tenía su cancha propia casi, porque la manzana más concurrida tenía 4 casas, una en cada esquina, viste, todos claro. Teníamos 25 por 50, otros 50 por 50. Y se jugaba mucho al fútbol, eso nada más. Pero después no había nada, no había otras cosas para jugar. Entonces, ¿qué pasaba? Vos ibas a los... Había muchos bares. Sí. Me acuerdo, el bar Antuco, que estaba cerca de mi casa. Ellos tenían un metegol y un billar. Entonces, vos a la tarde, el viejo Antuco nos autorizaba a los chicos. Chicos. Ya, sí, chicos, en este tiempo éramos chicos, que yo 15, 16 años, a jugar ahí a la tarde. Perdón. Pero lo que pasa es que la gente de campo, vos te das cuenta después, los gauchos, que no lo hacían por maldad, lo hacían por ignorancia. Ellos hacían esto, por ejemplo, pibe, hacete hombre, tomate un trago y te dan el vaso de vino
a la mañana todos tomaban ginebra, porque el gaucho que tomaba mate y después no tomaba una ginebra, una caña, era medio, no muy macho que digamos. Entonces, y yo pienso que el alcohol es como cualquier vicio, como el cigarrillo o la droga, por suerte no lo probé nunca. Y ¿cómo se dice? Adaptivo, ¿cómo es? Te atrae. Una adicción. Entonces, sí. Todo el mundo tomaba mucho.